Hoy nos toca atravesar la comunidad. De Castilla-La Mancha a Extremadura. El camino se hace cada día más duro y el latifundio se convierte en nuestro peor enemigo. Pero en Navalmoral nos esperaban María y Alfonso, que se pusieron en contacto con nosotros vía email. Como os dije antes, estamos con Mari, con Alfonso. Y vía email ya empezamos a ver todo y cuadraba que pasábamos por su pueblo y nos dieron un techo que la verdad después de dormir a la intemperie nos hacía mucha falta descansar un poquito. Pues bueno, yo considero que la gente de aquí es muy sociable y pues, siempre ayudando a los demás, muy charachero. ¿Crees que nos darán algún trabajito si buscamos bien por Extremadura? Sí, ¿no? Aunque bueno, el trabajo tampoco es que... Aquí abunde, escasea, ¿no? Pero bueno, si subís la parte de arriba, pues sí, mejor que aquí. ¿Estás peluzón hoy tú? ¿Estás peluzón hoy? ¿Coco? ¿Cómo se llama? Se llama Leno, vale. Es adoptado. Sí. Lo vimos por internet, un refugio, el pobrecito. Pero nos dio mucha pena, le dejamos. De todos los perros en edad, pero bueno. Solo nos podíamos traer cariño, a uno. Nos podíamos traer uno. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué vemos aquí la columna tiradilla? O quizá una gamberrada. Que digan que fue el aire, pero como digo, una gamberrada, pues lleva toda la vida aquí y nunca se ha caído. Y vamos, ha hecho mejor tiempo otras veces que ahora. En tiempos de sequía todavía se pueden ver sus restos. Después de una buena ruta turística por la zona, Alfonso y Mari nos dieron techo y comida para pasar la noche. Pues estamos en Trujillo, estamos aquí en la Plaza Mayor, una plaza muy grande, donde hay muchos turisteos. Estuvimos de hecho con una excursión del Inserso de Gallegos, muy bajos todos, por cierto, de Finisterre. Y ahora tenemos detrás a Pizarro, que resulta que era de aquí, de Trujillo. Nada, ya lo contaste todo. Así. ¿Qué se pasa ahí? Momento espontáneo. Ahí, ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Estamos en Trujillo, provincia de Cáceres, comunidad autónoma de Extremadura, del país de España, y vamos aquí a la pizzería Taona de Trujillo a ver qué nos tienen preparados hoy. No sé, yo ya me veo dar así vueltas con la masa, tío. Estoy loquísimo. De las pizzas más vendidas, de las pizzas, ¿eh? Esta es la Bobby. La bechamel, esto bacon, tomate y queso, por supuesto, con tomate y queso sin la pizza, sin la mozzarella, nada. Bacon, pollo y bechamel, y el toque del orégano. Y esta es la cupo, que es el bacon, tomate y queso, bacon, calabacín, pimientos fritos y gambas al ajillo. Mima. Un poquito picantita. Esta la llamamos Bobby por un chico que se llama Bobby, que la pedía mucho y uno de las que, claro, digo, ¿por qué no la metéis en carta? Digo, pues, y dimos a la gente a probar, le gustaba, vimos que le gustaba a la gente y la metimos en carta. Es parte del berrocal trujillano que se han respetado como cimiento de los grandes edificios y no se ha tirado ninguna roca. Lo puedes también ver. Pero antes que nada, no te nos presentas a la cámara, tienes que presentarte. Hoy tenemos una guía turística nueva, que no lo dijimos aún. A ver, ¿cómo te llamas? No, yo soy María del Carmen Moreno. María del Carmen Moreno, Carmen, nos va a llevar por todo Trujillo.
la discoteca La Abadía, donde esta noche irán todos los jóvenes y vosotros también. Bueno, Trujillo tiene siete ciudades hermanas. Una de esas ciudades hermanas es Batalla, a poco más de 4 horas en coche de Trujillo, y tenemos características muy similares. Entiendo retomar las relaciones que estaban un poco estancas y estamos intentando que ese hermanamiento sea productivo. Que habéis podido ver, hemos estado con el club de fútbol de Trujillo, con el club de fútbol de Batalla de veteranos, sino que sobre todo pues que nuestros hermanos portugueses sepan que en Trujillo tiene una ciudad abierta, una ciudad dinámica, una ciudad que tiene todos sus recursos a su disposición. Debemos tentar fazer é que todas as gerações percebam que há muita semelhança entre a Extremadura espanhola e a Extremadura e a beira litoral portuguesa. Carmen nos llevó al recibimiento de los americanos que vienen a aprender español a Trujillo. Con ellos compartimos paella y una buena sangría. Por 0 euros comimos lo que un extranjero busca en España. Me llamo Andrés, mi primera vez en Trujillo y en España. La gente y la tierra está muy bien, me gusta mucho. Soy de Charleston, South Carolina. Yo no sé para to expect, como se dice, no sé para expecto, ¿sí? De ¿entiendes? Pero yo quiero aprender mucho. Mucho. Entonces, ¿y la fiesta española la conoces ya? Sí. ¿Y qué tal? Bien. Sí. La fiesta es una fiesta en todo el mundo, ¿no? Carmen era toda una marchosa y nos llevó a tomar algo por la noche. Al día siguiente, en la cafetería El Medievo, nos dieron unos bocadillos para pasar el día. A partir de ahora, el sur se nos echa encima y comienzan los problemas. Salimos de Trujillo hoy y estamos cansados porque ayer probamos la noche de Trujillo. Ahora vamos, destino. Salvatierra, Santiago. Es que Extremadura tiene una cosa muy rara. Muy rara no, o muy común, solo que no estamos acostumbrados. Que en principio entre pueblo y pueblo hay entre 10, 20 kilómetros, incluso 30. Y es muy jodido, muy muy jodido. Bueno, pues aquí nuestro amigo se encargó de prepararnos aquí una tina con sal que me viene genial para los pies. Digo yo, no, esto viene bien. Bueno, pues con agua templadita y hoy vamos a dormir por aquí. En plan, ya cerramos un poquito la cosa y hotel 5 estrellas, que es lo nuestro. Está en Salvatierra de Santiago, provincia de Cáceres. Y nada, dentro de las posibilidades, pues mira, siempre bien recibido. Buenos días, gente. Nos acabamos de despertar en Salvatierra de Santiago, aquí tapaditos en una terraza de un bar, muy amable chico que nos dejó estar allí. ¿En la terraza? Bueno, hasta las 12 de la noche estuvimos con él en el bar, editando vídeos y trabajando un poco. Toca tirar hacia Badajoz, a ver cómo vamos, porque estamos bastante tocados físicamente, ¿no? Pues yo estoy... Ayer me sangró un pie. Hay que tirar a ver si llegamos y nada, ante todo echarle un poquito de cojones, que es lo único que podemos. Sí, cojones y a ver si tenemos un poco de suerte y porque ya llevamos casi 3 días así sobando en la calle y no. No es plan de vida. Chao, nos vemos dentro de 2 planos. Bueno, llegamos a Carmonita. Y ahora intentamos ir hacia Cordovilla del Ácara, donde vamos a hacer noche, en teoría. Nos dijeron que es un pueblo pequeñito y a ver si conseguimos casa, que esto ya
se está yendo de las manos, es bastante jodido. Si estamos más perdidos, tío. No llegamos, ¿eh? No sé lo que estoy haciendo porque... Yo estoy por irme para casa. Es que estos pueblos son pequeños, así que no hay nada más. Joder. Va, va, tiramos y... Estos son los apuntes que tenemos de las carreteras, a donde tenemos que ir y los nombres. A falta de papel, lo que utilizamos. En estos momentos es cuando es una pena que el Checho no fuera grabando, porque se me cayó la botella de agua para aquí de la mochila y fui a buscarla, me pegué un piñazo y se me cayó todo. Aquí está la marca en mi pie. El frenado manual se hace con la mano. ¿Y dónde la apoyaste? ¿Eh? ¿Dónde la apoyaste? Aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué es esto hoy? Espera, joder, que esto es complicado. Y las ampollas duelen. Reto conseguido. Te falta la cantar. Cantar. Seguimos caminando para intentar llegar hoy sin dejarnos los pies en el camino. A media mañana, preguntando por una dirección, conocimos a Juanito Morales, el gran señor de los olivos. Vaya a tener sugestión, porque es que voy casi hasta la roca, voy. No, pues. Y usted va a salir en televisión, ¿eh? Voy casi hasta la roca. Es que andando, agárrate, ¿eh? Andando, sí, durmiendo en la calle. De hecho, voy un podólogo ahora en Badajoz a ver qué puedo hacer, porque si no, aún nos quedan etapas por hacer. Al lado de la gasolinera estaba la encina que daba bellotas con la imagen de la Virgen. En casa de Manola nos hablan de este fenómeno. Nos trajo aquí muy amablemente este señor. Y vamos a ver la bellota de la Virgen de Fátima. Las rutinas no nos daban de pasar. Está lo que quieres, mami, ¿eh? Sí, sí. A ver, enseña. Mira, y mira lo vaya. Cuidado que están los vasos. Esta está saliendo en la televisión, ¿eh? Estamos en casa, vamos, en casa de Manola. La encina la bellota, pues fue en aquellas épocas de tantos años que vino la Virgen de Fátima por los pueblos. Lo habréis oído reventar lo mejor. Y entonces paró allí la Virgen. Y creo que las palomas que traía, no sé si se aposaron a la encina. Y en la rama que se aposaron, al cabo de no sé qué tiempo, pues nos dimos cuenta que la bellota estaba la manchita esa que es la Virgen. Salen las bellotas que es la Virgen, que se ve perfectamente la Virgen. Claro, sí. Y algunas bellotas salen mejor que otras, ¿no? ¿Dónde está la de grabar? ¿Dónde está la de grabar? Esa trae para acá, que son las chingas de aquí. Una sale mejor. Y esta bellotita, por cierto, la tengo con mucho querer, que no sé si me la podrían forrar de oro o algo así. Que mi marido ha hecho el 30 de enero, 21 años que murió. Y la gasolinera, pues serían 2 o 3 años antes de morir. Y él redondeó la encina. Y por cierto, me trajo esta bellota y alguna más. Y la tengo con el querer en el bolso de los viajes. Para rezar por la iglesia, por los pecadores, hacer penitencia. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Que me crié una finca esa de los olivos que voy a enseñar, que se llama Joto Mural. ¿Qué tienes ahora? Lo que tenías en tiempo, tuviste que trabajar mucho, ¿no? Mucho. Y yo estuve en la Policía Armada, me fui a la Policía Armada. Yo estuve en Madrid, en Moratalá, de policía, pero aquello no era para mí. No. Y me vine a trabajar al campo.
una plaza de toros en medio de... En medio aquí de la nada, pero bueno, era, nos está contando que era la plaza de toros, pertenecía a don Sandro Sánchez. Y bueno, tiene aquí un cortijo, todo de él, y tenía una placita de toros. La gente del pueblo venía cuando hacía algún espectáculo taurino. Son culturas de la zona, vemos que aquí había mucha zona de señoríos, terratenientes. Y claro, muy distintos, pero ya veis que aquí simplemente... Está el cortijo, la plaza de toros y nada, campo, grandes proporciones y todo el mundo por Extremadura, los que tienen tienen poquito y los que tienen tienen mucho, grandes terrenos. Close your eyes for a second and forget where you are. Breathe in deep, and you exhale slowly. You feel the moisture in the air envelop your body. Nothing is what it seems. Everything is subliminally connected. Your dreamscapes elevated. Though we living like we never die, back in my mind, I envision of a better life. A better life, I envision of a better time, no pain in my eyesight. They tryna point the blame in my line like, if they want some pain, give me a mic and a limelight. Tears a cry, but these dreams ain't holding back. I'm on a highway, no end, no cul-de-sac. They'll have to pry my love with torture, how cold is that? They think that I don't know what I'm doing, I know exact. Love lasts forever in my mind like it's tattooed. And I still believe I stand for cause like a statue. Life is a paradise, living is an infinite. Yet we live through our dreams together. Visions seen through eyes wide shut and minds wide open. We can live forever if our dreamscape's elevated. Wrap my arms around your soul. You need a soul. Night dancer, glimmer, pull you close. Go deep beneath the beauty of the dream. I feel the ripples in your skin. Body heat, no black and white. I illuminate the moonlight. Beauty in the dark, like the black ice. I touch your fingertips, poof. The spark gleams. Let us slither like a snake to the drum beat. Real antidote, heal you with my own soul. Close you little devil, yeah I'll take you home. Small waves, hit and they wash away. Pain diminish, finish, leave you drained. Llegamos a Badajoz y la ciudad promete. Raquel y sus amigos nos van a enseñar toda la ciudad. Yo soy Raquel, soy filósofa en paro, profesora de filosofía y nada, me dedico a buscar trabajo. Yo soy Juanfran, estudio ingeniería y me gustan mucho los caballos. Yo me llamo Joaquín, soy estudiante de educación primaria y formo parte de Orgasmo. Soy Luis Tapetado, soy informático. Actualmente trabajo en varios proyectos y nada, pues vengo aquí a conocer a vosotros, que estoy muy intrigado acerca de estos viajes que os habéis hecho andando. A mí el carnaval, yo no tengo duda. Yo soy comparsera, el carnaval de Badajoz ha sido una fiesta que la hemos levantado al pueblo y recientemente, hace 2 años, nos han conseguido que sea una fiesta de interés turístico nacional y para mí es el mejor orgullo que tengo. You danced on the street romancing you, and it was no chance. Pues esto es una chorrería donde trabaja gente con síndrome de Down y tienen un proyecto muy bonito, que tienen una biblioteca solidaria
Y aquí puede venir cualquier persona a donar los libros que quiera. Y cualquier persona que pase por aquí puede comprar cualquier libro por un euro. Nos encontramos en Plaza Alta, es una de las dos principales plazas aquí de Badajoz junto con la Plaza de España. Esta plaza destaca por la celebración de la fiesta de los palomos, pueblo, y desde hace ya 3 años se celebra aquí en Badajoz una cita anual durante, en la cual vienen pues muchos colectivos de gays y lesbianas de toda España e incluso algunos internacionales a reivindicar aquí los derechos de esa comunidad. Tras una tarde con Alex y una ruta por Badajoz, ahora toca disfrutar de una noche con los Erasmus de la ciudad. Solo nos queda un día más. La casa para pasar la noche la ha puesto Ras y con él hemos compartido grandes momentos. En el siguiente capítulo... Un tattoo club. Es que llevamos todo el tiempo andando que nos trastornamos y nos ponemos cerámica en la cabeza. Tías, las mujeres no están mal. De aquí en Extremadura no nos quedamos. Yo de aquí la siguiente vez hacéis el programa pero en versión mujer. Os presentáis las mujeres de toda España. Hay que hablar con mujeres, ¿no? Sí. Cayelo. Me da un poco de vergüenza. Creo que es el momento de que, como estamos en una fiesta tan animada, Ras, te voy a hacer un rap. Te voy a hacer el rap, Ras. Ya, aguanta. Es... Tetu. 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 No sé dónde estará Ras. Aquí, el Chechu y yo, siempre que vamos, tú estarás, no sé qué, no sé qué decir, tío, esto me está superando, es que... Hi, oh, hi, hi, oh, que espirriche en un cae. Oh, hi, hi, oh, hi, hi, oh, que espirriche en un cae. Espirrichín, e caí, espirrichín, hi, 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 hi. Cuncas de viño, una bella de golpe de deu. ¿Qué más hay? Reventó bandido de tanto que encheu. No. Da igual. Eu quiero gozar el cheme de viño hasta estupar. Eu quiero gozar el cheme de viño hasta reventar. Eu quiero. Una vez me pilló un toro en la vida en mutura. La vida es muy dura cuando te la juegas delante de un toro sentado con tu... Mira, pues esto es la plaza de Badajoz, en la provincia de Badajoz, Extremadura. Y aquí normalmente es donde se hace el botellón. Mira, aquí está toda la gente haciendo el botellón. ¿Aquí es? Badajoz. Ya os hemos enseñado a pronunciarlo. Se pronuncia Badajoz, no Badajoz. ¿Cómo? Badajoz. Pero lo que qué pasa, ¿se pronuncia? Se pronuncia Badajoz, no Badajoz. Bajo. Badajoz.